Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron por qué les hablas en parábolas. Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender y miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio del cual Jesús hizo ya la homilía, es decir, hizo ya la interpretación y extrajo la enseñanza. Alguna cosa más, no para completar lo que dijo el Señor, porque lo que dijo el Señor es suficiente y bastante claro además. Pero a mí se me ocurre que lo primero en la vida no es nunca, o no debería de ser nunca, lo que tenemos que hacer, sino por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tengo que dar fruto? ¿Por qué? Lo dice la parábola, salió el sembrador a sembrar. Es decir, la iniciativa es de Dios, Dios, que además es el dueño de la semilla. Y la semilla es el mensaje, la palabra, lo dice el Señor en su explicación. Dios es el que nos ha dado todo. ¿Qué tienes? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Una familia? ¿Un trabajo? ¿Un cuerpo? Con una salud determinada, ¿qué tienes? Ah, no tengo casa, no tengo familia, no tengo salud, no tengo trabajo, no tengo auto. Bueno, estás viviendo entonces debajo de un puente. Bien, a ti se te pedirá mucho menos, es evidente, es justo. Pero en cambio tú tienes, si no todas esas cosas, algunas de ellas. Es todo un don. Es un regalo inmerecido. Y por eso el dueño, el sembrador, ese es el que tiene derecho a recibir de ti un rédito, a recibir de ti unos frutos. ¿O quieres que te lo quiten? ¿Por qué motivo cuando tenemos un problema, el que sea, una enfermedad, una falta de trabajo, y pedimos a Dios ayuda,
y se produce una ayuda evidente, manifiesta, que es de Dios, y una curación sorprendente, somos conscientes en ese caso de que hay que darle gracias a Dios. ¿Y por qué hay que darle gracias a Dios por una curación y no por no enfermar? ¿No es mucho mejor no enfermar que enfermar y ser curado? ¿No tienes empleo y de repente, de una forma extraordinaria, manifiesta, a través de una circunstancia providencial, te dan un trabajo? Hay que dar gracias a Dios. ¿Y por qué tienes que dar gracias a Dios y no dar gracias con más intensidad incluso por tenerlo, sin haberlo perdido? Tienes un hijo, y considero que es lo más grande de la vida, y el sufrimiento de perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a un padre. Tienes un hijo, bueno, pero no es natural. Hay muchas parejas que no pueden tener hijos. Hay muchas parejas que se esfuerzan y no lo consiguen, y no es culpa de ellos. Por lo tanto, aún teniendo un hijo, es un don de Dios, no es algo que viene porque sí, sino que es algo que te ha sido regalado. Porque si tu hijo enferma, está a punto de morir, rezas y se cura, ¿por qué motivo tienes que dar gracias en ese instante y no dar gracias porque tu hijo no se haya enfermado? Dios es el dueño de todo. Esto es lo que tenemos que recordar siempre. Mi trabajo, mi familia, mi vida, mi salud. Dios es el dueño de todo. Es mi creador. Es mi Señor. Cuando perdemos de vista el señorío de Dios, el derecho de Dios, cuando perdemos de vista eso, entonces la moral, es decir, lo que tengo que hacer, se convierte en una especie de impuesto que un recaudador me está exigiendo con amenazas. Los recaudadores, y seguramente que alguno me estará escuchando, pero siempre son antipáticos, no porque ellos sean antipáticos, que muchas veces son buenísimas personas, sino porque su trabajo es antipático. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Vale, somos conscientes de que hay que pagarlos, los pagamos, pero gustarle, no creo que le guste a nadie. No creo que nadie diga, ¡ay, qué bien! Ahora viene la época de los impuestos, ¡qué maravilla, qué suerte tengo, voy a tener que pagar! Tengo que pagar, pero no es que te pones a dar brincos de alegría. Si no somos conscientes de la deuda que tenemos con Cristo, cumplir unos actos morales se convierte siempre en una carga. Intentamos regatear, es decir, pagar menos. A ver si podemos bajar el precio. Lo mismo que con los impuestos. Oye, dentro de la ley, vamos a ver, para que no me investigue Hacienda, dentro de la ley, ¿puedo aplicar alguna exención de impuestos? Ah, sí, usted puede descontarse la luz que pagó en su casa. Ah, qué bien, ya me voy a ahorrar un poquito de dinero. Y con Dios hacemos lo mismo. Es una lucha permanente para que Dios no nos castigue, el inspector de Hacienda, que Dios no nos castigue, pero pagando lo menos posible. Esto es pecado, es pecado. Y la misa del domingo, si llego en el ofertorio, ¿vale? Siempre es igual. Siempre un regateo con Dios. Siempre a ver si se contenta con menos. Pobre Dios. Pero si te lo ha dado todo. Si desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que pasar el día dándole gracias. Y ofreciéndole tú, sin que Él te lo pida, ofreciéndole tú todo lo que eres y todo lo que tienes. Desde esta perspectiva se entiende muy bien la parábola del sembrador. Yo quiero ser una tierra que dé al menos el 30, porque Dios se lo merece. Pero francamente me gustaría ser una tierra que diera el 60 o el 100, porque Dios se lo merece. Quiero dar el 100, Él se lo merece. Se lo debo todo y es de justicia mi agradecimiento a Dios. Todo es suyo, todo tiene que volver a Él. Además hay otra lección. Eres la tierra buena, es decir, ¿cómo ha sido tu familia? ¿Tus padres han vivido casados toda la vida con sus problemas? ¿O, sin culpa tuya, hubo un divorcio
y te quedaste solo con uno de los progenitores y quién sabe lo que pasó después. ¿Y tu salud? ¿Fuiste un niño sano, un adolescente sano, un joven sano, un adulto razonablemente sano? ¿O desde niño tuviste tantos problemas sin culpa tuya? ¿Y tu formación? ¿Y tu cultura? ¿Has podido estudiar? ¿Has podido ir a la universidad? ¿Tienes una carrera? No solamente eso. ¿En qué país vives? ¿Vives en un país donde se puede salir a dar un paseo tranquilamente, sin miedo, a las 10 de la noche? ¿O vives en un país donde, en cuanto oscurece, tienes que meterte en casa y cerrarte a cal y canto por miedo? ¿Te das cuenta la suerte que tienes? A lo mejor no tienes todo. Una familia normal, no tienes toda la salud que quisieras, no tienes el trabajo que te gustaría y no vives en un país maravilloso. Quizá no tengas todo, ¿no? Bueno, pero lo que tienes es un don. Y tienes que agradecer por ello. Y además, no tienes que juzgar. Porque ese al que quizá juzgas, porque fíjate lo que ha hecho, bueno, pues ese quizá no nació en una familia como la tuya. Ese al que condenas, quizá fue abusado de niño. O quizá no tuvo posibilidad de estudiar. O ha tenido una mala salud congénita. Da gracias a Dios por lo que tienes, aunque no sea perfecto. Rinde, da fruto. Es tu obligación, es tu deber de agradecimiento, de amor a aquel que te ha dado todo. Y no juzgues, déjale a Dios esa tarea. Puedes juzgar los actos de las personas, esto está bien, esto está mal, pero no las personas, porque no sabes cómo es su tierra. Llena de zarzas, de piedras, al borde de un camino, o rica y profunda como la tuya, capaz de dar un buen fruto. Déjale a Dios, que conoce todo, que juzgue. Tú dedícate a agradecer porque Dios te lo ha dado y porque Él se lo merece. Que así sea.